Hola chicos y chicas de YouTube, soy Nuria del canal Nuria los Monster High y hoy os voy a hacer el vídeo, bueno, la revisión de Catherine Deneuve y Rochelle Goyle en telefonía, para decirlo de algún modo, porque tampoco sé cómo se llama esta colección. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por la caja. Pues bien, vamos a verlo más cerca. Como veis, tiene como un cable toda la caja. Y aquí hay un teléfono. Aquí hay la cremallera. Es de color así, como un flúor verde o turquesa. Más bien turquesa. Rodea una línea de color turquesa al escudo Monster High. Monster Calaverita High. Y aquí hay una raya de blanco. Aquí sale Catherine y Rochelle, ¿vale? Yo me compré este pack, bueno, Rochelle ya la tenía, pero me hacía ilusión Catherine porque es muy mona, Rochelle también, las dos son muy monas, me encantan. Entonces, bueno, tiene este teléfono y lleva un cable. Pone Catherine Deneuve y Rochelle Goyle. Y con el fondo, como podéis ver, es como la casa, bueno, son las camas de ellas, ¿vale? Y allí al fondo, no sé si se ve muy bien, pero eso es una foto de Garrot y Garrot, ¿vale? Poniendo acento francés y Rochelle, ¿vale? Que son parejos. En Scaris lo pudimos ver. Aquí tiene, bueno, un teléfono, aquí hay escudo de Monster High, la cremallera, estrellas, rayos, una cadena y sigue más el teléfono. Entonces, aquí arriba tiene un teléfono, todos los cables, escudo de Monster High, y aquí pone Rochelle Goyle y Catherine Deneuve, creo que se ve en la cámara, ¿eh? Y aquí hay, bueno, la telaraña. Aquí pone Monster High y aquí sale un rayo y redondas. Y aquí sigue el brazo de Rochelle. Aquí Monster Calaverita High, Catherine Deneuve y Rochelle Goyle. Aquí emoticones. Vale. No sé si sacarán más de esta colección, no lo sé. Vale. Y aquí abajo monsterhigh.com. Y madre. Yo creo que estas dos muñecas las han juntado porque las dos son de Scaris, pues. Y bueno, la compré en el Corte Inglés y estaba rebajado. No sé cómo lo enseño. Aquí, a 22,45. ¿Vale? Y diréis, ¿cómo es que dos Monster Highs, ¿vale?, el pack de uno? En realidad, lo pone aquí abajo, pero al revés. Aquí las letras que no se lee. Pone 29,95. O sea, esto hubiera valido como una muñeca, no como dos. Es raro, ¿verdad? Las de Zombie Shake estaban están rebajadas a 35 y valían 40 y algo. Bueno, total, que yo tengo estas dos porque me encantan, ¿vale? Y ya me compraré a Torale y todas las demás. Ya veré cómo lo haré, ¿vale? Ahora que hemos acabado con la caja, pues a empezar con los objetos, accesorios. Como no, el peine. Color negro, solo lleva uno. Las peanas son negras, no hace falta enseñarlo porque ya sabes cómo son. Vale, y entonces cada una lleva un accesorio. Este es el de Rochelle, que es el teléfono, ¿vale? Es de color flúor, azul, turquesa, no lo sé, pues a ver. Y como veis, hace un corazón con la línea. Entonces tiene su ataúd,
soy ataúd, ¿vale? Lleva unas alas. Y aquí hay es, bueno, la calaverita de Monster High, que pone 13:13, ¿vale? O sea, la hora. Vale, este es el teléfono de Rochelle. Y ahora vamos a revisar el teléfono. Ups, se caen todas. El teléfono de Catherine. El de Catherine, pues es de color un lila flúor, ¿vale? O claro. Y esto también tiene forma de corazón. Y aquí, si podéis verlo, lleva un a las orejas de gatito, porque aquí tiene dibujado un gatito. No se ve muy bien. Bueno, se ve un poco la nariz, pero bueno. Entonces aquí pone 13:13, bueno, lo mismo que el teléfono de derecha, ¿vale? Y ahora el momento que esperamos todo el mundo. La revisión de las muñecas. Pues mire, no sé por cuál empezar, así que vamos a hacer pito pito colgorito. Espérate. Catherine venía defectuosa, bueno, no muy defectuosa, pero muchas veces se le cae la cola. ¿Vale? Y se le tiene que poner. Ay. Ya está. Perfecto. Vale, parece. Catherine, la verdad, parece que lleve pijama. No sé cómo. Y Rochelle, un vestido de fiesta. Vale. ¿Por cuál empezamos? Pito, pito, colgorito, ¿dónde vas? Tu tamborito y elijo a Rochelle. Da igual, si total las tendremos que revisar las dos. Bien, vamos a empezar por su pelo. Su pelo es de color rosa y lleva mechas de color turquesa flúor. Los labios son de turquesa flúor. Lleva un poco de, bueno, aquí de sombra de ojos lleva azul oscuro y rosa claro. Los ojos son de color rosa claro, ¿vale? Tiene la piel de piedra. Las orejas, como siempre, son movibles, son, bueno, elásticas, parece de algún modo. Y entonces lleva esto que es de color negro y lleva puntitos de color negro. El vestido es un poco raro. Lleva rayas de color negro y trozos turquesa, rosa y blanco, ¿vale? Como si fuera una obra de Gaudí. Y bueno, el fondo es de color gris, aunque no se ve mucho. Bueno, mejor no lo enseño muy de cerca porque. ¿Vale? Sus garras, las de siempre. Y sus alas, las de siempre. Bueno, sus alas se pueden sacar. ¿Vale? Las de la otra también. Ahora tengo dos Rochelles. Un momento que vuelvo a poner las alas. Vale, perfecto. Perfecto. Es que se ha caído Catherine. Vale, y los zapatos son de color turquesa flúor, ¿vale? Y tiene una forma muy rara, la verdad. Un momento que. Vale, la cola de Catherine está puesta. Se cae, pero. Bueno, está puesta, pero se baja. ¿Sabéis? No se queda arriba. Pero bueno. Bien. Ella lleva una cola. Rochelle también. Entonces, bueno. Lleva una cola. Es de color. Bueno, un lila claro, ¿vale? Y lleva mechas rosas. Eso es nuevo. Entonces. Las cejas son de color. Perdón, ¿eh? Son de color lila. Lleva la. Lleva. Bueno, la sombra de ojos es de color rosa. Lleva una piga aquí. Bueno, un granito.
tiene los ojos azules. Y aquí, si se ve un poco, una rayita en este ojo. Tiene como una rayita de color rosa. No se ve muy bien. Bueno, ahora un poco. ¿Veis eso? Pues eso es una raya rosa que va a su ojo. Bueno, pero eso no le debería incluir. Ya se me ha salido otra vez la cola. Bueno, la reviso ya. La cola es blanca y está curvada. Y se puede sacar. Esto. Bien. Entonces, bueno, tiene garras. Porque es una gatita. Entonces, bueno, su vestido es así, con flecos. Bueno, sí. Entonces es como, como si fuera sangre, pero de color lila, una raya de color azul y todo lo más blanco. La falda lleva como un gatito con un sombrerito y que lleva un bigote bonito, me encanta. Entonces todo el fondo es lila y lleva rayas de color blanco, blanco marrón y rayas azules. Oscuros, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, lleva los zapatos que son como unas bambas, ¿vale? De color azul. Vale, quiero decir lila. Estos días estoy que me salgo. Bueno, espero que os haya gustado la revisión de estas dos chicas tan bonitas. Comentaros, suscribiros y puntuad. Recordad de suscribiros también en mi segundo canal, Nuria los Monster High en catalá. Bien, ahí podréis encontrar vídeos en catalán para los que os guste más Monster High en catalán. Entonces, bye bye.